Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas y te saludo en este día donde son las 9 con 3 y 22 segundos y me han robado 3 minutos con 22 segundos. Ah, no, ahí en el reloj oficial dice 9 con 3, morrilla, así que lo siento mucho, me vas a tener que reponer este tiempo. No huyas del micrófono, habla. Habla al micrófono porque la gente no te escucha si no tienes micrófono. ¿Sabes Buenos qué? Días, ¿sabes me qué? Mande. Hay momentos en los que a la gente hay que jalarle las riendas. Y se me hace que a ti te vamos a tener que poner un bozal. ¡No es posible! ¡No es posible! Yo tratando de hacer un programa serio el día de ayer. Hasta lo publiqué de esa forma. Es un programa serio. Yo lo sé. Y la gente me dice, no, nada más con la risa de la morrilla ya. Deberían de mandar a expulsarme. ¿Verdad que sí? Pero del Estado. Es lo que yo digo. Hay gente que me dice, ¿sabes qué? No escucho tu programa nada más porque no soporto la risa de la morrilla. Sí. Y hay gente que me dice, no, la morrilla alegra la mañana. Qué lindo. ¿Sabes qué? Yo creo que deberíamos someterlo a consideración de la gente. ¿Pero por qué? Pues para enterarte de lo que la gente piensa. Lo que la gente piensa es importante. Pero es tu público. No, no es mi público, es el público. Es el tuyo. No es mi público. Son los seguidores. El público son no es de nadie. Mira, ahí estás. Ya, ¿ves? Es viernes y ya vas a empezar a pelear. Velo. Por eso las dejan, en serio. Dios mío. Por eso no tienen. Por eso estás sola, ¿ya lo ves? Ahora entiendo todo. Ahora me voy a reír yo de ti. He descubierto la caja de Pandora. Ay, ay, ay. Bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasa? Que a partir de la madrugada de hoy... O sea, hace un rato, en las primeras horas de la madrugada, andas muy sensible porque hoy el sol entró en el signo de Piscis. Espérame, es verdad. ¿De verdad? ¿De verdad sos sensible, Fernanda? Ya lo sé, si no te lo estoy preguntando, te lo estoy diciendo. Bueno, para que conozcas qué otras cosas te va a pasar, hoy vamos a tener un místico día de... Ay... De muros de Facebook. Hoy es un místico día de místico día de. Hagamos juntos un especial de la entrada del sol en el signo de Piscis. Entérate de todas las cosas que están sucediendo y que quizás ni idea tenías y otras más que van a estar sucediendo y por qué este tiempo es tan sensible, vulnerable. Y sobre todo, intenso y apasionado para muchas cosas. Hay buenas noticias, morrilla. No todo es sensibilidad, no todo es llanto, lágrima. No todo es desgarrarse en el muro del Facebook contando tus penas. Por cierto, un saludo a todos los que nos siguen a través del Facebook. Ya me está reclamando que por qué no les hago caso, pero hoy es un místico día de especial. Las estrellas y los astros en Mística traen para ti los consejos de astrología de Fernanda Islas en La Mejor. Morrilla, ¿tú sabes lo que sucede cuando el sol ingresa en Piscis? Me voy a sentir deprimida el día. No solamente es depresión. ¿Por qué la gente asocia a Piscis con tristeza, depresión y así como que se quieren cortar las venas? Bueno, un poco sí, pero no tanto. No lo sé. Fíjate que cuando el sol ingresa en Piscis, como con las actuales posiciones que tienen ahora los otros planetas, pues esto nos va a poner en una onda súper, súper mística. Esto está padre, ¿no? Mística. Sí, realmente en este momento... Todos vamos a querer andar como más con nuestras premoniciones, nuestras intuiciones. ¿Te acuerdas que hace unos días lo estaba comentando? Que vamos a querer como sentir que andamos presintiendo cosas. De esas veces que es que me late, es que siento. Pero hay que tener mucho cuidado, porque como también tenemos algunos aspectos donde Venus está en Acuario, esto puede exagerar las situaciones de estas percepciones. Entonces, en el lado positivo es que andes sintiendo... Todo lo que pasa a tu alrededor, la gente la percibes que algo está pasando. No necesariamente negativo, porque la gente siempre que le dices algo místico o percepciones, se imagina que va a haber muertos o que va a estar teniendo cosas de enfermedades y cosas feas, ¿no? En realidad es una onda muy mística, muy compasiva y también muy bohemia. Esto me recuerda mucho a la época de los hippies.
que ahora se llaman hipsters, es más. Entonces, hipster, es así como amor y paz, o sea, como que relájate, no te estreses, todo con calma, tranquilo, como Camilo y ese tipo. ¿Cómo? Don't let me down. Haz de cuenta, haz de cuenta. Hay un toque muy, muy mágico a lo largo del mes de Piscis. Siempre ha existido esta parte porque Piscis es uno de los signos más sensibles, aunque no siempre lo demuestran. Recuerda que para una persona que es Piscis siempre tienes que ver el ascendente. A mí me toca convivir con Piscis muy de cerca. Y mi hijo Paulo es un Piscis. Mi hijo Paulo cumple años en la próxima semana. Y entonces es un chico muy creativo, por un lado, pero muy sensible. Pero el ascendente determina mucho las cosas. En el caso de Paulo, él es Aries. Entonces, es un poco narcisista y egocéntrico. Él es el mejor de los sensibles. No, más que yo, más que yo. No, todavía mucho más. No, no, no sabes de lo que te estoy hablando. También es muy despistado el Piscis. Este tiempo va a hacer que andemos perdiendo las cosas. ¿Ayer qué pasó? Sí, claro. Y todavía no había entrado el sol en Piscis. De hecho. Sí, qué cosa. Es muy importante que andemos muy cuidadosos en este momento porque podemos perder fácilmente las llaves, la cartera y hasta la conciencia. Ya, pues, lo que te iba a decir. Estamos en febrero, ya inició el... Sí, mono. Ya inició el... Podemos perder muchas cosas. Sí, los que todavía, las que todavía son podrían perder muchas cosas. Pero también vamos a andar con esta sensación de que nos podemos perder a nosotros mismos. Ya de unos días atrás, te había comentado que cuando estaba Venus en Capricornio, esto hacía que uno estuviera medio frío, ¿no? Entonces nos podíamos sentir un poco perdidos a nivel emocional. Pero en este caso, es tanta la profundidad de las cosas que estás sintiendo que ahora vas a empezar a cuestionarte situaciones importantes. Como por ejemplo, te vas a empezar a preguntar, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y vas a empezar, en el peor de los casos, a tener este sentimiento de que, pues, si yo no le sirvo a nadie, nadie me necesita. Nadie me quiere, todo me odia, me déjame como un gusanito, ¿no? Es tu pretexto para tomar mezcal, ¿no? Bueno, si quieres, está bien. El chiste es que no debes olvidar que a nivel astrológico, en este momento, Júpiter se encuentra en Virgo, que es un signo mutable. Júpiter está en retroceso o en retrogradación. Y esto lo hace que las situaciones de buena fortuna no estén en su mejor momento. Algunos meses más tendremos que soportar esto, pero imagínate, con esta sensibilidad que tienes, entonces sientes como que no todo te está saliendo como quisieras. Y luego tienes a Saturno en Sagitario, que también es mutable. Entonces, pues Saturno es el de las lecciones y está en un signo mutable que es... Los mutables son muy flexibles, cambian de opinión muy rápido y de repente pueden... Por un lado es muy bueno porque pueden hacer muchas cosas sin la rigidez de tener que hacerlo todo como estaba establecido. Okay. O sea, son muy flexibles, pero al mismo tiempo esa flexibilidad puede llevarlos a no obtener los resultados que quieren. Y después tenemos a Neptuno y a un planeta que se llama Quirón, que es del que hemos hablado muy poco. Estos dos planetas se encuentran en el signo de Piscis, que también es mutable, y el sol está en Piscis, que con también es mutable. Le están dando. Entonces, como te habrás dado cuenta, la cosa está muy mutable, muy flexible, pero esa flexibilidad que te permite hacer cambios estructurales en tu vida. ¿A quiénes beneficia esta flexibilidad? A los signos fijos, que son Tauro, Escorpión, también beneficia a Acuario y a Leo. Ya vale. Entonces, para ellos es un tiempo muy bueno porque las circunstancias en este momento les permiten hacer cambios, ajustes en su forma de ser, en su personalidad, que no serían normalmente fáciles de llevar. Que no te rías así, que luego por eso no nos escucha la gente. A ver, aprende a reírte bonito, con elegancia. Ándale, sigue burlándote. Bueno, el tránsito de cada uno de estos signos despierta una cierta tensión en algunos signos. Tun, 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 tun. A ver si te vas a seguir riendo, ¿no? Y toma en diferente manera a cada uno de los aspectos. Ya te mencioné que con los signos fijos, que son los que te acabo de decir, bueno, con ellos la situación es positiva porque le permite los cambios. Con los signos cardinales, que aquí viene Cáncer, viene también Libra, Capricornio y me está haciendo falta uno, espérame.
son los signos de los cambios de las estaciones. Es Aries, está Cáncer, está Libra y Capricornio. Libra el que me hacía falta. Con ellos, que son estos signos cardinales que hasta cierto punto son los que diríamos, imagínate un carruaje. El signo cardinal es aquel que marca la dirección, hacia dónde van, ¿no? Entonces es el que determina hacia dónde se va. Para ellos este periodo energéticamente es muy complicado porque van a perder un poco el rumbo. Van a sentir a lo largo de este tiempo que no saben hacia dónde ir. Que de repente llegaron en el camino y se encontraron o se toparon con una especie de Y. O sea, ¿sí para la izquierda o para la derecha? Tienes que tomar una decisión. Claro. Pero el problema con los signos cardinales es que siempre que tienen que tomar una decisión, siempre piensan, ¿qué hubiera pasado si me hubiera ido por el otro camino? ¿Les esté yendo bien o les esté yendo mal? Okay. Entonces, por ejemplo, ahí va un, vamos a poner algo metafórico. Ahí va un Géminis. Casual, vamos a escoger un signo. Ah, Géminis, dale. Géminis, o sea, algo que el primero que nos venga a la mente. Géminis, dale. Bueno, entonces llega Géminis y se encuentra en un crucero. Y dice, ok, a la izquierda te vas a Humán y a la derecha te vas a Progreso. Imagínate que estás en Periférico. Tienes que tomar una decisión. Ok. Imagínate que el puente de donde está Humán, pues ya hasta ahí llegaste, ya no hay más camino. No puedes seguir de frente. Si Géminis, que normalmente es un poco indeciso cuando tiene que tomar decisiones trascendentales por esta doble personalidad o esta dualidad que se le presenta, pero no creas que Sagitario, pero no creas, perdón, que Libra, que Capricornio y que Cáncer tampoco son muy diferentes, también son bastante indecisos en ese momento. Entonces tú dices, no, pues mira, se me antoja playita, vámonos a Progreso. Y das hacia la derecha. Entonces en ese momento, cuando vas a la mitad por ahí, ¿por qué te gusta? Por allá, por donde está Ishkanatún. Dices, ¿y si me hubiera ido a comer un panucho a Humán? Y empieza el rollo de la duda. Y llegas a la playa y estás tomando el sol. Y en lugar de concentrarte en tomar el sol, tú sigues dándole vueltas. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera ido a tomar, me hubiera ido a comer un panucho en lugar de haber elegido venir a tomar el sol? Pero si hubieras elegido irte a comer el panucho, pasaría lo mismo. Estarías pensando en la playa. Entonces, eso es muy complicado para los signos cardinales manejarlo. Por eso es que este tiempo los mete un poco en jaque. Mira que estoy haciendo un esfuerzo por explicarte la astrología de una forma simple y sencilla. Gracias, gracias por tus analogías, gracias. Porque seguramente nunca habías escuchado la astrología desde esta perspectiva. La verdad, no, y te lo dije, no creía en esas cosas. La atención cardinal es importante porque en este momento los signos cardinales son los que te acabo de mencionar. Esta energía mutable no les permite a los signos cardinales sentir que sus decisiones son correctas. Entonces esto los mete, aunque fuera correcta. Mira, cuando no tienes que elegir es muy fácil porque no existe el sentimiento de culpa, porque no hay un hubiera. No existe un qué hubiera pasado. Imagínatelo ahora en el aspecto sentimental, que se te presentan dos cuchiplanchadores. Y dices, ¿cuchiplancheo con Pedro o cuchiplancheo con Juan? Y pues tienes que elegir. Tú me estás espiando, ¿verdad? Eres Géminis. Entonces, el problema es que ya que estás decidida según tú, bueno, pues Juan, mira, Juan está más guapo, tiene más músculo. Entonces, de repente, ya estás ahí trepada en el guayabo como acostumbras. Todos los viernes, y de repente imagínate que en el momento en el que más necesitas estar concentrada en lo que estás haciendo para poder llegar a donde tienes que llegar, empiezas a pensar, ¿y si no hubiera elegido a Juan? Pero es que Pedro tiene unas piernas. Imagina la escena que... Entonces, ¿qué pasa? Que Pedro... Está haciendo su esfuerzo, tú estás cuchiplanchando con Juan, no con Pedro. Por eso. Pero llega el momento en el que Juan dice, ¿qué te pasa? Nada, nena. No, nada, no sé por qué no me puedo concentrar el día de hoy. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que le vas a empezar a ver los defectos a Juan. Porque estás haciendo más grande la imagen de Pedro. Estás exagerando. Estás exagerando todo lo que hay en torno a Pedro. Esa es la forma en la que tú vas a salir de ahí insatisfecha. No vas a poder llegar a la meta, no vas a poder disfrutar el momento.
Juan empieza a sentirse frustrado porque dice, bueno, ¿qué le habrá pasado a la morrilla? Tal vez yo ya no le doy la talla, quién sabe. Entonces empieza a mermar su autoestima y tú te quedas con, no, hombre, pues sí, lo dicho, este Juan no dio la talla, ya lo ves, o sea, me hubiera ido con Pedro. Pero en realidad, ¿quién provocó el problema? Chingao Géminis. ¡Pedro! ¡Qué Pedro, Pedro! ¡No! ¡No lo provocó Pedro! ¡Pedro no tiene vela en el entierro! Pero es que le voy a echar la culpa a otra persona, no claro, a mí. Claro, claro. Eso es muy de los signos cardinales. Entonces, este tiempo que tiene un halo de magia también tiene una fuerte tensión para los signos cardinales. Ahora, ¿qué pasa con los otros signos? Ya hablamos de los fijos, ya hablamos de los mutables. Ya hablamos de los fijos, de los cardinales y los mutables. ¿Qué pasa en los mismos mutables? Dentro de estas decisiones que tienen que tomar, ellos van a sentir que no pasa nada. Todo está bien. Todo está bien. Relaja. Entonces, a ver, ¿cuáles son los mutables? Ya habíamos dicho Géminis. Sí, es verdad. Ah, por si lo olvidabas. Virgo. Ok. Habíamos dicho también Sagitario y habíamos dicho Piscis. Son los signos mutables, los que son flexibles, ¿ok? Entonces, el problema de estos signos a lo cual se van a enfrentar ellos, si bien los signos fijos es un tiempo para cambiar, para hacer ajustes, para reflexionar y para moverte en otros sentidos que normalmente no te moverías, si bien para los cardinales están en una Y donde tienen que tomar decisiones y tienen que analizar muy bien, y una vez que tomen su decisión, olvídense de Pedro. Es más, no vuelvas a ver a Pedro, borra el teléfono de Pedro, jamás te vuelvas Pedro, a acordar no de Pedro. Es más, pásanos pica piedra. Cámbialo. Exacto, porque Pedro tiene que salir de tu mente, si no vas a tener un tremendo problema. Pero ¿qué pasa con los mutables? Los mutables van a entrar en una disyuntiva que les puede llevar a cuestionarse a sí mismos si el mundo realmente está preparado para aceptarlos como son. ¡Cómo te odio! ¿Por qué? Porque te explico lo que te está pasando. Pero eso no es todo, morrilla. Aparte ¡qué linda, te quiero ver! Aparte de que te estás cuestionando todo lo que te estás cuestionando como signo mutable que eres, pero recuerda que esto además aplica en el ascendente. Ay, okay. Perdón, tú eres Géminis también en ¡qué ascendente! ¡Qué odio! Perdón, no sabía, no me acordaba. Si la gente viera tus manos, lo estás disfrutando de ñaca, ñaca, ñaca. No, no es cierto, yo no soy así, soy un escorpión, nada más. Bueno, el caso es que con todo este halo de magia y con todos estos cambios que se van a estar produciendo, los mutables van a tener la sensibilidad a flor de piel. Entonces, ahorita, lo que son los Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis van a ser más sensibles, tan sensibles como los signos de agua. De por sí, Piscis es sensible. Pues ahorita va a estar el doble de sensible. Entonces imagínate un Piscis con ascendente en Virgo o un Piscis con ascendente en Sagitario o un Piscis en ascendente en Géminis o peor aún, un Piscis con ascendente en Piscis. No, hombre, está cañón, ¿eh? Esto va, por un lado, a llevarte a ver cosas que anteriormente no te dabas cuenta. Y te va a llevar a ponerte en un papel mucho más sensible, pero cuando los signos mutables están sensibles, se defienden como un gato boca arriba. Arañan al que sea. Y le echa la culpa, lo que tú acabas de decir es muy cierto, le echas la culpa a Pedro. ¿Pero qué culpa tiene Pedro si Pedro nada más lanzó la propuesta? Tú elegiste a Juan. Ah, pero Pedro se metió en tu mente. O sea, tú no vas a hacerte cargo, signo mutable, de la responsabilidad que te toca. Y si no lo haces, si te pones en esa actitud infantil, el karma viene sobre ti en los próximos 6 meses, después de que haya terminado el tránsito del sol sobre el signo de Piscis. Está interesante, ¿no? Nos vamos a un corte, morrilla, mientras reaccionas. Vamos. Ponte en contacto con Mística. Twitter, @IslasFed. Ponte en contacto con Mística. www.fernandaislas.com.mx. No, pues de que anda uno despistado, morrilla, anda uno despistado, ¿ya lo viste? ¿Ya viste qué rápido puedes sacar la conclusión de lo que te digo? Bueno, para que no se quede en una broma local, vamos a seguir adelante. Vamos a hacer como que no pasó nada.
Esta vez te la vamos a perdonar, morrilla. Gracias, Fer, qué linda. No por lo que te pasó, no. Sino porque salió de tu corazón. Claro, claro, claro. Ya ves qué buena onda soy. ¿Ya viste cómo los signos fijos estamos siendo más flexibles en este momento? Es como uno puede cambiar de momento a otro. El problema es que tú, cuando tienes que tomar decisiones como signo mutable, pues va a estar medio complicada la situación. Claro. A ver, hagamos un resumen de lo que dijimos en el bloque pasado para ver si entendiste bien. Dale. No es porque uno necesite tiempo, ¿eh? No, para nada. A ver, ¿qué entendiste de lo que te expliqué? Entendí que los signos mutables, en este caso, la verdad, priorizo el mío, que es el que más se posiciona en mi mente. O sea, los demás no te importan. Sí me importan, pero pues estás consciente que uno tiene que priorizar lo que le va a pasar. Vamos a estar sensibles. Ok. Las decisiones que vamos a estar tomando van a repercutir, si son negativas, en 6 meses. Exacto. ¿De acuerdo? O sea, no negativas, sino si te equivocas. O sea, si hice maldad. No, es más allá. Si te equivocas, porque en este caso estamos hablando de un karma que va a repercutir en ti, contra ti. Claro. O sea, si tú tomas una decisión apresurada, bajo un efecto emocional demasiado fuerte y sin tomarlo con los pies bien puestos en la tierra, como suelen ser las decisiones a veces cuando no estás bien centrado. Exactamente. Entonces te vas a equivocar. Okay. ¿Sabes qué te recomiendo? Dime. En buen plan, o sea, antes de tomar una decisión trascendental, si puedes, consúltalo. Con tu almohada, con tu terapeuta, con las cartas, con lo que quieras. Pero eso sí, fíjate que la persona a la que se lo vas a consultar sea una persona ecuánime. Porque si le vas a preguntar que te dé un consejo a un zaraguato que está más perdido que tú, pues vas a terminar que ni el Google Maps te va a poder ubicar. ¿Ok? Me encantó. ¿En serio? Bueno, hablábamos de este halo de magia que se tiene y de lo importante que es trascender en esas decisiones conscientes que tienes que tomar. El Sol y Neptuno se van a oponer directamente a la luna en Virgo la próxima semana. La luna llena será este próximo lunes 22 a las 12 del día. Es una luna llena muy importante porque tiene un sentido particular esta oposición con el Sol y con Neptuno que están ahorita en el signo de Piscis. Acabadito de entrar el Sol, ya para el lunes ya estará un poquito más centrado y va a llevarnos a darnos cuenta que de nada sirve sentir lástima por ti mismo y estar en ese tono melancólico que podría abordarte esta semana, este fin de semana. De esas veces en las que sientes lástima de ti, que es la peor lástima que puedes sentir. Cuando sientes lástima por otra persona, dices, bueno, por lo menos estás tratando de ponerte en su lugar. Por eso te da un sentimiento de pesar. Pero cuando sientes lástima de ti, es porque tu autoestima está en el suelo y te sientes una porquería. Morrilla, no te sientas así, no es directo para ti. Si no estamos dispuestos a colaborar con nosotros mismos, a echarnos una buena mano a nosotros mismos, rescátate como te gustaría que otros te rescataran. El problema que hay en este momento con estos aspectos astrales es que si tú no haces las cosas por ti mismo, morrilla, nadie va a venir a hacerlas por ti. Y eso es algo muy importante porque estamos dejándonos caer en esta sensación de, imagínate, qué bueno que no está haciendo frío ahorita, porque si no, recuerda que con el frío la gente se nos deprime más. Entonces, con esta sensación de que me voy dejando hundir, y me voy diciendo, no, pues ¿para qué? ¿Para qué me sirve todo esto? Y no estás valorando lo que hoy sí tienes. Y peor aún, si los sentimientos o los pensamientos negativos. Sobre todo hay uno muy importante que ayer platicaba con una persona muy querida que debemos de evitar al 100% que pase por nuestra mente. Si en este momento, con los aspectos astrales que hay, y sobre todo a partir del lunes, o sea, lo que será sábado, domingo, lunes y martes, son 4 días muy importantes, tú empiezas a pensar, ya no tengo ganas de vivir. Oye, es verdad. Ya no tengo motivación para vivir, me siento vacío, me siento infeliz. Le estás mandando en este tiempo un mensaje al cuerpo y al subconsciente que es muy importante. Muy peligroso. Y aquí estamos hablando de los próximos 6 meses. Es súper importante que si tú de por sí ya te sabes depresivo, tienes que hacer algo por ti. Porque en este momento no te vamos a apapachar. Al contrario, te vamos a decir, tienes que reaccionar, viene un fin de semana intenso. Tienes que moverte, tienes que buscar compañía, tienes que buscar alegrarte la vida, porque si no, en los próximos 6 meses
tu cuerpo se va a enfermar. O sea, de aquí a 6 meses. Y la enfermedad que se manifieste va a ser tan intensa a como tú la estés programando ahorita. Porque si tú le mandas el mensaje al cuerpo de que ya no quieres seguir adelante, el cuerpo te va a contestar. Te va a decir, ok, te obedezco, para allá voy. Ojalá en un momento tan intenso como este, nos pusiéramos a pensar en qué cosas quisiéramos en nuestra vida y nos pusiéramos con esa intensidad de estos 4 días a pensar dónde quieres estar, cómo quieres estar, qué vas a hacer para lograrlo, porque la intensidad es muy grande, morrilla. Entonces, lejos de apachurrarte en tu cama y tirarte a llorar tu desgracia, mi estimado Géminis, con ascendente en Géminis, y para todos en general, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Haz una agenda con los amigos más divertidos, con esos que sabes que te vas a reír aunque no tengas ganas. Vete al cine a ver películas que te animen, por favor, no vayas a ver nada de depresión. Si te quedas en tu cama, no pongas a Paquita la del barrio, el último concierto. En serio, tienes que hacer algo, pero que sabes que no puedes porque de por sí no has podido durante todo este tiempo, entonces enchúfate unas buenas flores de Bach. De verdad, a ti que me estás escuchando. Es un tiempo súper importante con los aspectos astrales que estamos teniendo en este momento para ganar en lugar de perder. La información te tiene que servir para tomar acción en base a lo que tú quieres lograr, no a lo que no quieres lograr. Ayer le decía a una persona muy, muy querida, a ver, ¿qué mensaje te estás mandando? Pero es que, bueno, yo lo digo en sentido figurado. Sí, lo puedes decir en sentido figurado, pero el sentido no se figura nada. Claro. El subconsciente es literal. Él lo escucha. El subconsciente es como una computadora. Le puedes escribir, tú escríbele, me quiero morir en la computadora y la computadora no te va a decir, ah, bueno, es que lo dijiste en sentido metafórico. Ah, bueno, es que lo dijiste. No, o sea, la computadora escribe tal cual. La computadora de tu cuerpo es una computadora perfecta. Y es muy importante que no te dejes abatir. Ahora, hay otros aspectos astrales que también debemos de considerar. Este tiempo nos lleva a vivir una sensación de extrema fantasía, en donde creemos que fácilmente se nos van a dar las cosas. Ahí vas a ver a ti borrado en los casinos, porque la gente va a pensar... que estoy en mi buen momento, voy a jugar. Exactamente, con la ilusión. ¿Y qué puede pasar? Que termines quebrado. Que termines sintiendo, bueno, gané la primera, pero ya perdí 3 veces lo que gané, pero no importa, no importa, ahorita lo recupero. Y son las 5 de la mañana y tú... Ahorita. Tu pareja te dice, ya, vámonos, ya, no, espérame, nada más me falta la camioneta, es lo último, ya. Tenga mucho cuidado, no te distraigas por los cantos de las sirenas, porque sin tierra no se puede construir. Si tú no tienes los pies bien puestos en la tierra o no tienes una tierra donde puedas inventar, no se puede construir. Los castillos en las nubes se caen, hasta los aviones se caen a veces. Sí, entonces es muy importante que empecemos a trabajar con esto. La luna, que estará haciendo la llena en Virgo para el próximo lunes, nos va a servir para que abramos los ojos y aprovechemos el abono fértil que existe, para fijarte obras que sean ambiciosas, pero que tú tienes que sentir la fuerza de esta capacidad de puedo lograrlo. Ahora, yo quiero dirigirme en este momento a aquellas personas que se sienten hoy tristes o que saben que de por sí el clima así medio frito las deprime. De verdad, no te dejes abatir. Pero Fer, ¿cómo le hago? Si de por sí no puedo. En serio, no tienes idea, morrilla, de lo mucho que te pueden ayudar las flores de Bach en este momento. Hay una fórmula especial para cuando estás en la lona, cuando estás deprimido, cuando estás sintiéndote que ya nada te motiva. Cuando te sientes cansado físicamente, cuando no tienes ideas creativas, cuando sientes que todo está perdido, en lo emocional no te sientes feliz, sientes que tu pareja no te hace caso, sientes que tus hijos te utilizan nada más como la chacha de la casa. Bueno, en todos los casos extremos hay una fórmula especial. Y yo sí les invito a que no se dejen abatir. Haz algo por ti. Si ya te sientes así, las cosas se van a poner un poco más intensas con este sol en Piscis. No permitas que las buenas oportunidades que solo algunos normalmente tienden a aprovechar, se te pasen de largo otra vez. Haz algo por ti. Yo quiero invitar a la gente a que tome las flores de Bach si se sienten así. Pero no cualquier fórmula de flores de Bach. Una fórmula que sea específicamente para este momento, para esta situación, para esta sensación de abatimiento. Yo me comprometo a que las personas que vayan a Fernández Las Boutiques a lo largo de hoy y mañana por su tratamiento de flores de Bach, que quizás no les pueda consultar, con su fecha de nacimiento yo puedo indicar la fórmula para poder hacerte estas flores de Bach
Ahí mis colaboradores tienen instrucciones precisas de cómo se elaboran. Son mis fórmulas. Nadie va a analizarte más allá de tu fecha de nacimiento, que no sea yo. Y esto, aunque tú no tengas cita con tu fecha de nacimiento, tú dices, quiero unas flores de Bach como las que Fernanda estaba diciendo, me van a pasar tu fecha de nacimiento y voy a indicar cuál es la fórmula más precisa para que este fin de semana sea todo lo contrario para ti y que empieces a arrancar motores. Porque de verdad, vamos a seguir platicando el lunes acerca de esta luna llena, pero las cosas empiezan a partir de mañana. Entonces, ya el lunes ya no vamos a poder hacer muchas cosas. Recuerda que estamos de 9:30 hasta las 2 de la tarde y de 4:30 hasta las 8 de la noche hoy, y mañana trabajamos desde las 9:30 hasta las 2 de la tarde. No te quedes con esto que tienes ahorita, de verdad se puede hacer muchísimo más. Para las personas que quieran más información, pueden dirigirse a la calle 21, número 102, letra B, por 20 y 22 en la colonia Tzimná, o pueden llamar en este momento al 938-0502 para tener más información de costos, citas y todo lo demás. Vámonos a un corte, morrilla, y regresamos con el cierre de este interesante tema. Ponte en contacto con Mística. Fernanda Islas Boutique, calle 21 por 20 y 22, número 102B, local 2, Colonia Tzimná. Teléfono 938-0502. Ponte en contacto con Mística. Facebook, Fer Islas Mística. Las estrellas y los astros en Mística, Mística, traen para ti los consejos de astrología, astrología de Fernanda Islas en La Mejor. Bueno, mi estimada Malandra, ya para cerrar el tema astrológico que nos compete de esta entrada. ¡No! Oye, el programa ya se va a acabar, así que no agarres monte. Ay, qué forma de liberarte la tuya, ¿eh? Está bueno. ¿Por qué tienes que hacer eso cada vez que nos vamos a corte? Eso que acaba de hacer la Malandra lo hace cada vez que nos vamos a corte. ¡No! Canta como si estuviera en la ópera, pero apenas iniciando su primera clase. ¡No! Dale. Bueno, fíjate que cada lunación tiene un regente. Las lunaciones es cada luna llena. Ok. Entonces, en este caso, el regente de la lunación corresponde al signo donde se encuentra. Si la luna se va a llenar en el signo de Virgo, nos vamos directamente al regente del signo de Virgo. En este caso es Mercurio, que también rige a Géminis. Casual. Por todos lados, ¿verdad? Voy a Vale. Ve por tus flores de Bach, no te preocupes. Sí, voy a ir. Ahora, este Mercurio, ¿dónde se encuentra en este momento? Mercurio se encuentra algo así como de liberal, así. Maldito, se soltó el Mercurio. Chongo, el pelo y todo lo que se pueda soltar. ¿Dónde se encuentra? Porque está en el signo de Acuario, que es un signo de aire, que es un signo de ideas liberalistas. Okay. Por no decir así como que demasiado flojito y cooperando. Ok. También en ese mismo signo está transitando Venus, ya lo habíamos dicho. Y esto es amor sin cadenas. O sea, vive la vida, living la vida loca. Haz de cuenta. No necesitas mover las caderas así. No te ves como la modelo del Kids video. Don't like. Así es. Bueno, y esto también está llevándonos a un sextil. Mercurio en los próximos días, específicamente el martes, va a estar en un sextil con Saturno, que está en el signo de Sagitario. Es un sextil, es un aspecto muy armónico, es un aspecto muy bonito que nos ayuda a ensalzar nuestras situaciones emocionales. Y esto es una extraordinaria noticia porque entre lunes y martes nos vamos a empezar a sentir con una sintonía de coherencia y capacidad de raciocinio que no vamos a tener este fin de semana. Por eso es la insistencia de que este fin de semana no te dejes abatir. Tu cabeza no va a estar donde debe de estar. No tomar decisiones. Sí, por favor, no vayas a cortar a nadie, ni andas haciendo nada de lo que te puedes arrepentir después, porque si no, el lunes o martes que tengamos llamadas del público, lo corté, pero ¿me quiere? ¿Cuándo lo hiciste? El fin de semana. ¿Qué? ¿No escuchaste que no? Por eso las dejan. ¿Vea? Bueno, y esto nos va a dar una expectativa muy positiva porque nos va a poner en un tono de cordura que nos va a llevar a querer encontrar soluciones de lo que le hayamos regado el fin de semana. Pero ya la regaste. ¡No la riegues! A menos que sea una planta. Luego no digas que no te lo dijeron. Si no es una planta, no la riegues. Por favor, de verdad. Es que en este tiempo
vamos a andar sin esa capacidad de lógica que nos afecta muchísimo, pero que a partir del martes ya va a empezar a predominar nuevamente nosotros, pero aún así vamos a seguir sensibles. La verdad es que espero que este esfuerzo de llevarte la astrología de una forma mucho más sencilla, de verdad te haya gustado. A mí me interesa mucho saber lo que la gente opina de esto. Así es. Para mí es muy importante porque, fíjate, yo aquí siento que solamente te estoy hablando a ti y total nadie nos escucha. Bueno, tu mamá y mi mamá sí nos escuchan. Pero sí es importante que me digas si esta manera de llevar la astrología te parece mucho más fácil. ¿Cómo me lo puedes platicar? Platícamelo directamente a través del Twitter. Es una de las redes sociales que más utilizo. Cuéntame qué te pareció. Sígueme como @islasfer. También me puedes comentar en donde están los horóscopos. Por favor, no me pongan fechas de nacimiento para predicciones. Donde están los horóscopos del día de hoy, ahí me puedes comentar en Facebook, en Fer Islas Mística, si te gustó o no te gustó cómo se manejó este tema, porque de esta manera creo que podemos hacer una sinergia y si a la gente le gusta, morrilla, en verdad lo estoy haciendo por cultivarte un poquito más a ti y mira que cuesta trabajo la poner verdad, las sí, cosas sobre tan todo para fácil, ese tipo de temas. Masticaditas, casi casi digeridas. Así es. Casi casi como ese café carichisísimo que se lo come un animal y luego lo... Y así es como ya se lo toman. ¿No sabías que el café más caro del mundo así es? No. Hay que viajar un poquito más, morrilla, o de perdida abre el internet para algo más que sea el Facebook. Bueno, bueno. Que tengas un excelente fin de semana, igualmente, morrilla. Pero gracias. Por favor. Mande. El lunes no me vayas a venir con que hiciste una bandejada. El lunes voy a decir, Fernando, por favor, se rompió, me puse la roja. Irás directamente por tus flores de Bach hoy mismo. Te lo prometo. Que tengas un excelente día, morrilla, y ustedes también que me escuchan. Yo soy Fernando.